Bueno, estamos aquí un día más en el canal con Dragon Quest. Chicos, chicas, seáis bienvenidos a la serie y al episodio siguiente. Continuamos este punto, ¿dónde estamos? En Argonia, ¿no? Vamos a ver si ahora podemos entrar en el Panteón de los Dragones una vez más, pero esta vez para completar toda la mazmorra, ¿vale? Quedó ya completamente demostrado en el capítulo anterior, ¿no? Que el mejor sitio para subir nivel, pues, fue este, precisamente, ¿no? Con los reyes limos metálicos, pues, ya visteis la que se pudo liar en experiencia, ¿no? El nivel que tenemos ahora, pues, fue gracias a esto, la verdad, a los limos estos. Pero bueno, sinceramente, ¿hay un sitio mejor para entrenar que este? Sí, es posible que lo haya, chicos. A ver, voy a descansar, ¿vale? Para reponer fuerzas, que nos espera ahora una tarea un poco dura. Y como os decía, pues sí, creo que hay un sitio no mejor que este, sinceramente, porque el sitio el cual hay también los reyes limos. Hostia, me vea otra vez aquí. Pues salen con menos frecuencia, ¿vale? Y es posible que incluso solamente haya uno en combate, cosa que, como ya vimos en el episodio anterior, en la zona, en el panteón, pues puede aparecer uno, pero hay posibilidades de que sean más. Ya lo viste, es como, ¿no? Con las moscas, si nos sale acompañado de una o dos moscas, pues puede ser que, bueno, le podamos matar más veces. A ver, Medea, hija, si ya sé lo que me estás contando. Esa secuencia ya la vimos, ¿no? Si no me equivoco, bueno. Vale, nos cuenta un resumen de lo que pasa en la historia, perfecto. Bueno, pues nada, vamos allá, chicos. A ver, este panteón pues va a ser difícil, ¿vale? Porque se supone que es una mazmorra secreta, por decirlo así, la cual solamente, por cierto, está accesible, como ya sabéis, a través de Lucro y Fortuna. Tenéis que hablar con ellos en Baccarat, tras volver de la Torre de Ridon, en la historia. El último punto de la historia fue allí, ya sabéis. Y ahora, pues, bueno, se puede completar esta mazmorra, ¿vale? Vamos a llamar al tigre. El incordio es que no podemos ir directamente hacia allí, a través del conjuro este, ¿no? Oh, sí, espérate, a ver, un momento. No, no sale marcado, como veis. Sale la Torre de Ridon y ya está. Pero el panteón no sale. Aunque hayamos estado anteriormente, pues si queremos entrar otra vez, pues no queda más remedio que ir a, bueno, o bien a pie, cosa, bueno, poco recomendable, evidentemente, porque está lejos de aquí, pero si no, pues sería con este, con el tigre. Así que no queda otra. Chicos, vamos a ver, vamos allá. Vamos a matar a estos, a ver, con la descarga, venga. Y ahora tenemos un equipo más actualizado, con mucho más nivel, más vida y demás. Y nuevos conjuros. Vamos a ver. Ahí está, vale. Toma ya. Vale, pues el sitio ya sabes dónde es, ¿verdad? Saliendo de Argonia, que se supone que es el sitio más cercano al panteón. Pues venimos por aquí. El recorrido es exactamente el mismo que ya hicimos. No hay mucho cambio realmente. A ver, por aquí. Comentaros también, en lo que llegamos allí, ¿no? Pues comentar que el panteón este es opcional, ¿vale? Es decir, está abierto ahora, pero si queremos completarlo más adelante, con más nivel, con más armas, más equipo y demás, pues se puede hacer, chicos. Pero tampoco os demoréis mucho. ¿Por qué? Porque esta zona ya, pasado un punto en el juego, desaparece, ¿vale? Bueno, no sé si desaparece o es que al entrar no están los jefes. Que supuestamente están ahora, en este momento, ¿no? Con lo cual, como reto, pues sería más divertido y más emocionante, pues, completar toda la mazmorra con jefes incluidos, ¿no? Así que tampoco os demoréis mucho. Yo os lo diré de todas formas, ¿no? Cuando sea el momento necesario para que sepáis, pues, que la mazmorra esta, los jefes que están dentro ya no salen, ¿vale? Ya os lo diré. Pero bueno, lo suyo es completarlo ahora. Vamos a ver. Igual que antes, venga. ¡Joder! ¡Ángelo, tío! ¡Qué pasada!
Madre mía. ¿Cuánta sabiduría tiene Angelo, tío? Tiene más que Jessica, yo creo, ¿verdad? En efecto, tiene más. Joder. 162 y Angelo 180. Madre mía, bueno. Vale, ya tenemos ahí una máquina de matar. Lanzando conjuros, Angelo. Madre mía, tío. Bien, por aquí. Según me vaya acordando de más cosas, pues ya os iré comentando, chicos, ¿vale? Según vayamos recorriendo toda la mazmorra, pues os iré diciendo cosas que tenéis que tener en cuenta. Pero bueno. Pues venga, vámonos, que nos vamos. A ver si llegamos ya. Por aquí. Por aquí, ¿verdad? Sí, aquí está el puente ahora, que ya conecta con el desierto, ¿verdad? Sí, este es. Vale. Bueno, a ver, putos combates, tío. ¿Me dejáis o no me dejáis? ¡Oh, eh! Y yo, qué pesados que sois. Ahora. Vamos, tigre, aguanta ahí como puedas, tío. Te espera un trabajo duro, pero anda acá dentro. Aquí dentro, madre mía, tío. Qué miedo, uff. Qué miedo, tío. ¿Qué nos esperará al fondo de esta mazorra? Madre mía, no lo quiero ni pensar. Bueno, vale, aquí está Lucro. ¿Dónde estabais? Pues haciendo cosas, tío, haciendo encargos. Venga, que sí, vale. A ver. Aquí hay un cofre. Ah, vale, pero este era el mapa, ¿verdad? Si no me equivoco. Ya se cogió, pero ahora no sé por qué está cerrado otra vez, la verdad. Pero bueno, es el mapa. Vale. Bueno, evidentemente si hay combates y entre ellos nos sale el Limo Rey otra vez, pues evidentemente no se va a perder la oportunidad de matarlo, ¿vale? Si nos sale otro enemigo que no sea ese, pues escaparemos. O lucharemos, según se dé la ocasión. Vale, por aquí. Vamos a ver. Moscas diabólicas, nada, no me interesa. A ver. Aquí ni nada. Quita, Lucro, quita. Vale, por aquí. A ver. Mapita, esta ruina es un poco liosa, ¿no? Sin mapa, joder. Por aquí veo dos salidas. Aquí hay otra salida. Espérate, porque igual aquí hay algo. A ver. Vale, estamos en el mismo nivel. Solo que en otra parte. Nivel 1. Vale. ¿Quién sale? Joder. Madre mía. Que no se note que aquí no hay dinosaurios de estos, talasaurios con hachas. Joder. Que no se note, madre mía. Oh, mira, aquí he visto a alguien, tío. ¿Hola? ¿Tú quién eres, tío? ¿Vienes a limpiar? Vaya, vaya, Lucro, por fin ha llegado. Fortuna ya ha continuado la marcha. Me temo que no he podido seguir su ritmo. Vale, no te preocupes, nosotros iremos por ella. Si muero en el intento, pues encantado de conocerte. De haberte conocido, vale. Por aquí. Por aquí o por abajo quizás hay algo, ¿eh? No, pero vamos a seguir por aquí, venga. A ver.
Reyes limos metálicos, por favor. Yo os invoco a aparecerme alguno, aunque sea. Hostia. A ver, a Riku no, por favor, ¿vale? Gracias. Joder. Qué acoso, tío. Vamos, Riku, venga. Recupera energía. Muy bien. Vale, por aquí, perfecto. Por aquí. Este sitio es que es lo más tenebroso que nos podemos echar a la cara, a la puta cara, tío. Joder, qué miedo da esto. Madre mía, tío. Hala, venga, más talasaurios, venga. Que no se diga, que aquí no hay. Hostia puta. Joder. Va a haber que matarlos, Vamos a ver. Empecemos. Equipo A. Venga, uno menos. Otro menos. Madre mía, este... Aguantar esto con el equipo principal, con Riku y demás, hostia, Sería la muerte, tío. Seguro, Toma ya. Vaya bastona con la cabeza que te he metido. Joder. Vale. Experiencia, bueno, bastante. 1400, joder. A ver. Curar, no. De momento no, vamos a seguir. A ver. Estamos en otra vez nivel 1, pero en otra parte diferente, ¿no? Parece, joder. Vale, pues, a ver. Oh, mira, aquí hay otro guardia. Eso es una chica, ¿no? Hostia, tío. Hola, ¿eres... ¿eres travestido? Por fin llegas, lucro, pero me temo que lo haces tarde. Fortuna ya pasó por aquí hace mucho. Sí, es una tipa, ¿no? Aparentemente. Yo en tu lugar no perdería más tiempo e iría tras ella. Ja, ja, ja. Vale. Mira, mira, mira cómo busca, tío. Mira, mira, se tropieza con las paredes. Mira, tío, crea ahí un bug el solo. Y se queda tan pancho, tío. Vale, a ver, joder. A ver, vamos a echarnos otra vez por si acaso. Por si las moscas, otra de esto. Ahí está, vale. Madre mía, ¿en serio tengo que pasar por aquí, tío? ¿En serio? Mira, esto en cualquier momento se cierra. Madre mía, tío, la que nos lía aquí. ¿Nos deja clavados? Madre mía, tío. Vale, a ver, aquí dos... dos posibles salidas. Bueno, por aquí no hay salida. ¿Aquí qué hay? Oh, mira, un cofre. Cofrecico, ¿qué tienes? Muéstrame tu contenido. Escudo de dragón. Ah, sí, para mí, vale. A ver, me lo quedo. Si no lo quiere nadie, pues... para mí. Escudo de dragón, este es. Dotado de una excelente resistencia a los ataques de hielo y fuego. Escudo, defensa 30, ¿no? A ver, equipable para... Yangus y... Riku. Vale, pero como... Yangus goza de bastante defensa, más que... Riku, pues para Riku, venga. ¿Y por qué no es equipable esto para Jessica ni para Angelo, tío? Especialmente para Jessica, ¿no? Que pues, en defensa es lo que más... lo que menos, diría yo, porque más no. Menos destaca, Jessica. Destaca muy poco, la verdad. Joder, qué pesados, tío, por favor.
Malditos gordos. Vale, estamos otra vez aquí. Qué mierda, tío. Esto es un laberinto, ¿eh? Joder, tío. Venga, por aquí. A ver, no te cierres, ¿vale? Por favor, qué miedo, tío. Mira, mira, mira. Ah, mira, aquí hay uno. A ver, hola. Vaya, no tenía ni idea de que los monstruos de aquí fueran tan fuertes. Pues... pues tendrías que saberlo antes de entrar, porque si no aquí... Fortuna continuó y me dejó atrás cuando me hirieron. Hirieron, perdón. Corre un gran peligro. Sí, vale. Sí, tal, tal. Si lo encuentro, pues... la daré un golpe de propina. De gratis. Vale, por aquí. Llegamos ya... a ver, sí, ya llegamos. Vale. Bueno. Si os encontráis más cofres, que es posible que sí, chicos, pues... bueno, coger el contenido. Aunque el más importante yo creo que es el escudo, el dragón y el mapa, evidentemente, pero... creo que hay otro más escondido que no tiene tampoco nada importante. Venga ya, tío. A ver. Jessica... muere, muere. Jessica no lo cuenta aquí. Míralo, venga, hasta luego, Jessica. Adiós. Hostia puta. Ángelo, espérate que va detrás. Joder. A ver, hora de reponer fuerzas. Venga. Jessica, sal de la tumba, por favor. Vamos a ver. Toma. A ver, ¿con Ángelo? No, con Riku. Gasta menos PM, ¿no? Riku. Sí, gasta dos menos, vale. No vuelve, o sea, Jessica no quiere salir. Está a gusto ahí, la pobre, ¿no? Joder. Qué tenebrosa eres, tío. Tampoco vuelves, joder, qué mierda. ¿Pero qué cojones, tío? ¡Jessica! ¡No me asustes! ¿Te gusta estar muerta? ¿Será...? Iba a decir será puta, pero... en fin. Vale, pues vamos a curar, a ver. La multicuración. Mejor, ¿verdad? Sí, porque... con Riku vamos a tratar de... no gastar mucho PM con él. Para dejarlo en el combate, ¿no? Con la omnicuración, ya sabéis, que va a hacer mucha falta ahora. Contra más PM tenga en este combate, mejor. Vale. A ver, pues... sí, hablando de PM, vamos a darle un poco PM, venga, con agua mágica, vale. Así está, vamos a meterle un par de... aguas más en su inventario, por lo que pueda pasar. Y bueno, pues que Dios reparta suerte, chicos, en este combate. Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser un reto completamente. Se va a complicar y bastante. Me recuerda mucho... o me va a recordar mucho al combate contra Dolmagus. Porque, uff, las dimensiones son épicas, ¿eh? En este combate. Difícil de cojones. Vale, a ver. Vamos a comprobar que todo esté bien. Vamos a ver. Con Yangus. No, vamos a dejarle hacha. Para que baje defensa. Con el golpe parte yelmos, vale. Con Jessica, el bastón. Vale, con Ángelo. Vale, ese está bien, perfecto. A ver. Bastón rúnico. Vale, va a hacer falta para aumentar defensa, que eso sí va a ser también fundamental. Si tenéis más de uno, pues mejor. Equiparlo y aumentar defensa junto con Ángelo. Que él tiene ya ese hechizo para aumentar defensa directamente. Vale, bueno. ¿Qué más podemos meter? A ver, revisemos. Que aquí toda precaución es poca en este combate, vamos a ver. Oh, mira, elixir élfico. Restaura por completo el PM de un aliado. Esto sí. El PM de un compadre de Riku. Vale. Toma, tío, ahí tienes. ¿Qué más tenemos para meter? Vamos a ver.
Nada más, ¿verdad? Yo creo, arco de Kiron. Esto cura vida en el combate. Vale, venga. Pues todo lo que sea curar, también. Ahí está. Y poco más. Muy bien. Pues a la carga, chicos. Espera, espera, vamos a ver, porque Angelo, vamos a intentar curarle del todo. Que no me fío. Con una... A ver... Una plantica suelta, venga, esta misma, planta medicinal, vale. Ahí está. Ya de paso, por Riku también, qué cojones, vale. Listo. Adentrémonos en las profundidades de esto. Vamos a ver. ¿Qué nos encontramos? ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía, tío! ¡Joder! ¡Qué miedo! ¡Carrie! Look at you, Carrie. This is what you get when you cheat. I swear, you've been like this ever since we were kids, taking things too far. Hola, Lucro, tu hermana va a ser comida para esos grandullones. All you have to do is haz algo, tío. For help, and I'll bail you out. Come on, Carrie. I'm waiting. Este muchacho es tonto. En definitiva, sálvala, tío, a tu hermana. Carrie. Joder. Are you listening? ¿Cómo te va a responder, tío? Si está ahí, madre mía, tío. Nada, venga. Comeosla. Luego, si quiere, pues que le conteste. Madre mía, tío. ¿Qué está pasando? Pues mira. Mira enfrente a lo que tienes. Bonita. Dos engendros, vamos. Te van a comer en cualquier momento. Hostia puta, tío. Mira, mira. Uy, están en posición ya de... Es decir, abre la boca que vamos. Que voy para adentro. Vale, está preparado el equipo, ¿no? Sí, hemos dicho. Venga, pues al ataque, chicos. Vamos allá. A ver. Combate difícil va a ser. Tenemos dos y los dos tienen más de 2000 de vida cada uno. Y bueno, una fuerza descomunal. Con lo cual, vamos a matar primero al rojo, que es el más peligroso. Que es el... Astado rojo, vale. No sin antes, bueno, pues hacer... labores de apoyo. Como por ejemplo, pues aumentar defensa, va, ya para empezar. Con Riku no tenemos, vale, pues mira, con Riku vamos a usar... No, vamos a mentalizarnos, vale, con Yangu sí, el bastón rúnico. Vale, con Jessica... Podemos usar... Habilidades... No, conjuros. Azote doble. A ver, no, vale, sí. Conjuros, vamos a usar. ¿El qué podemos usar? Vamos a doble potencia, venga, para Riku. Vale, Angelo. ¿Dónde está aquí? Esto, vale, venga. Poco a poco, vamos a ver. ¿Dónde me vas, tío? ¿Dónde me vas quitando eso, tío? Hostias. 240, tío. La madre que lo parió. Vale, a ver. Vamos a hacer un ataque simple. No, ataque simple no. La multiembestida. A este, a los dos, venga. Con Yangus. El golpe de parte yelmos. Jessica, otra doble potencia para Yangus. Angelo, pues curar. Vamos a ver. Vale, bueno, el otro ataque más. ¿Dónde vas, tío? Joder. El azul no quita tanta vida como el otro, ¿eh? O sea, se puede aguantar bien, pero... Hostias. Vamos a ver. Vale. Conjuros.
Descarga, no. Vamos a seguir mentalizando. Venga, con Yangus. Le quitamos más defensa a este. Vale, con Jessica. Doble potencia para Angelo. Y Angelo, pues... que se cura a sí mismo. Vamos a ver. Vale, venga. Jessica, vamos a ver. No sé si curar con ella, con el arco de Quirón. O dar aceleración, que va a ser que sí. Mejor esto, venga. Angelo. La multicuración. Vamos ahí, venga. No, no me la mates, tío, no me la mates. Joder. ¡414! ¡Dios mío! Joder. Vale, ¿creéis que podemos con uno de ellos? Con Jessica muerta, chicos. Vamos a probarlo, ¿no? Dado que los tres están bajo la doble potencia. Hostia, eso es buena idea ahora, ¿eh? Vamos a ver, venga. Me la juego. Vamos a ver. Se mentaliza, tío. Hostia. Vale, se va a la doble potencia, tío. Se va. Con Riku. Cago en todo. Madre mía, tío. Hostias. Peligro ahora, ¿eh? Hay peligro. Vamos a ver. Plan B. Equipo A. A la carga. Si matamos al rojo sería perfecto ahora mismo. Al bicho rojo. A ver si cae, vamos a ver. Vale, sí. Vale, se veía venir. Era fácil que con este ya, pues... iba a morir con este equipo. Vale, pues ya nos queda este. Que es el más débil de los dos. Vale, ya sí podemos. Ya sí, chicos. Ahora sí. Vale, a ver. Hora de dar vida. Vamos a ver. Riku. La semi-resurrección a Yangus. Y Angelo, pues igual. Jessica. A ver. Joder con Jessica, tío. Mira que le gusta el ataúd. Por Dios. Yangus también. Me cago en todo, tío. A ver. Vamos a ver. Ahora. Vamos, Yangus. Revive. Revive, tío. Vale, a ver.
Espérate, a ver que me he liado. ¿Con Riku qué cojones hemos usado, tío? La semi-resurrección, vale. Me he liado, perdonad. En este turno, con Jessica, doble potencia a Angelo. Vale. Angelo, vamos a hacer maxi curación a Yangus. Si revive, si no, pues... Vale, perfecto. Muy bien. Ahí estamos. Vale, ya está. Ya es nuestro, chicos. El combate ya está completamente controlado. Y menos mal, porque... Madre mía. Venga, bicho, cabrón. Se vas a morir, tío. Mira, con Riku, mentalizar. Con Yangus, vamos a bajarle la defensa. Con Jessica, doble potencia a Yangus. Y Angelo, pues que cure a Jessica. Ahí está. Vale. Venga, con Riku más poder. Vamos a ver si llegamos a... A Super Guerrero inclusive, ¿no? A 100 puntos de tensión, chicos. No 50, sino 100. Para que sepa lo que es el dolor. Vamos a ver, Yangus, que me pierdo ya. Esto, vale. Con Jessica, doble potencia, Angelo. Angelo, que ataque. Venga. Ah, ya está, con doble potencia, joder. Vale, pues con Jessica, a ver qué puedo usar yo con Jessica. El caducio. Para que recupere vida a Riku. Venga, vale. Venga, a ver, momento de la verdad. Riku, super guerrero, tío, por favor, super Saiyan. Demuéstranos a todos lo que vales con tu superpoder ahora mismo. No, nada. No aumenta, bueno, a ver. A ver ahora, vamos a ver. En este combate no me voy sin que Riku suba al 100. En tensión. Yangus, a ver, esto. Jessica, aceleración. Y Angelo, pues, atacar. Vamos a ver. Ahora sí quita más, perfecto, ahora sí. Venga, Riku, tío, no nos decepciones, tío. Joder, la mamá que te parió, Riku, hijo. Madre mía, qué paliza se está llevando este pequeño. Chicos, qué paliza, por Dios. Es que es imposible ya que nos mate. Matemáticamente ya, pues, es imposible. A ver. Tampoco, tío. Nada, no quiere en este combate. El super guerrero, joder. Pues nada. Aguantas bien, hostia, tío. Vale. Vamos a ponerte a prueba. A ver si aguanta
bajo 50 puntos de tensión con Riku, la multiembestida. Vamos a ver lo que aguanta este. Vamos a ver. Toma. Ala, ahí lo llevas. Un pinchazo y pa' casa. Muy bien, así me gusta. Bueno, experiencia, ahí veis. No sé si son 4.000 cada uno, un poco más uno que otro. Cerca de 4.100, uno de los dos, pero... Bueno, como ya veis, con una estrategia a seguir, pues se vence más o menos bien. Recomiendo, como os he dicho, pues acabar primero con el rojo, que es el más potente. Si lo lográis, el azul es pan comido, como ya veis. ¡Ey! ¿Otra vez de luto, tío? ¿Estamos? ¿Qué cojones? Primero fue David en Argonia, ¿no? Y ahora... No. Ah, no, ¿qué cojones? Abierto los ojos, tío. ¿Es un zombie ahora mismo? ¿O está vivo? Está vivo, está vivo. ¡Ha vuelto entre los muertos! Very funny. Spare us the theatrics, Carrie. I only got en fin, vale, out, se estaba haciendo el muerto, el capullo. Knocked out, more like playing dead. I knew it though. That's why I provoked you. Oh, you knew it, did you? Well, I was just testing to see if you'd actually feel any sad. Of course I feel sad, you big jerk. You're the only brother I have. Me daría mucha pena, hermano imbécil, pero... En fin, en el fondo te quiero. Es como decir eso, ¿no? Well, after all, we've only got each other. I'd be sad to see you go too. Sí. But we're in over our heads here, kiddo. If I hadn't shown up when I did, you'd have been toast. ¿Perdona? Si no hubiésemos aparecido, que no estará solo. Se la da de listo, joder. I really wanted to win this time. You're always ahead of me. But it's okay now. I'll let you take Dad's place, What's up with you, Carrie? It isn't like you to give up so easily. You saved my life. So, I'll let you win. Hola, estamos aquí, ¿eh? El que te hemos salvado la vida somos nosotros. Pero bueno, tú misma. O sea... ¿A quién cojones vas a agradecer las cosas? Estas cosas, en el fondo, me cabrean, ¿eh? Porque, vamos, salvamos aquí la vida del personal, de la gente y agradece las cosas a quien no deben, tío, es acojonante. En fin. Vale, tampoco demostré mucha importancia. Somos héroes. Eso no nos quita a nadie, eso. Muy bien. Bueno, pues... He hecho este combate, vamos a ver si por aquí no es. Es por... Había una compuerta aquí, ¿qué? Ah, aquí, vale, vale. Hay que coger, antes de irnos, hay que coger algo. Chicos, lo de las pruebas, ¿no? Que son dos... So, these are the doors. Dos símbolos, si no me equivoco. Eso era el reto, precisamente, ¿no? El entrar aquí, llegar aquí, coger los símbolos y pirarnos. It's as hot as a firebrand. How am I gonna open this? What's wrong, big brother? That's just from touching it. Don't you think you'll have a little trouble actually getting both doors? Especially considering what a wuss you can be over a little paper cut. You got me, sis. What can I say? How about coming up here and... A ver, tío, es una puta puerta. No hay que hacer un máster, ¿vale? Para abrirla. Fine by me, Cash. But is it really fine by you? I mean, madre mía, la que está liando para abrir la puerta, tío. Por favor. Between the two of us. I'm sure it'll give us plenty to fight over. But I'm a man of my word. Nobody's forcing you to do this. So, venga, sí, repartir lo que queráis, repartiros de hostias, la herencia, lo que cojones queráis repartiros y venga. Abrir la puerta, gracias. After all that big talk, you're giving up now? Ow. Who's giving up? I just want to get back home and put some ice on my hand.
Not until after we go in and have our... You should join us as well. There may be more monsters inside. Vale. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Monstruos? ¿Hola? ¿Hay monstruos? No, gracias. No hay nadie. Bueno. Perfecto. Zona limpia. Vale. A ver, ¿qué tenemos aquí? Una bolita de cristal. La bola del futuro, tío. Oh. Well done, child of my children's children. You have reached the inner sanctum. Bien hecho, hijo de los hijos de mis hijos. ¿Esto qué es, tío? ¿Un trabalenguas? ¿Qué coño es esto? In so doing, you have completed the trials and proven your worthiness and noble blood courses. As a trusted descendant, you have an obligation to protect this noble heritage. You may never permit this bloodline to endure whilst it endures. Vale, o sea, una sombra del más allá nos, le está diciendo lo que tiene que hacer. Ancestor? O lo que debería hacer. Un ancestro. Sure looks that way. That crystal seems pues no sabía que los ancestros eran tan viejos, tío. Hostia puta. Ese cristal debe estar encantado con algún tipo de poder que nos muestra una imagen. Sí, una imagen de un viejo, sí. He said not to let the bloodline die out, but isn't that impossible? We were adopted after all. Oh, son adoptados, hostias. The family bloodline ended when father was killed. Well, we can't do anything about that now. All we can do is work together to make the casino even more successful. Anyway, we've heard what he had to say. Let's go home. And don't forget, travelers, you're still on the payroll as bodyguards until we get back. Vale, pero ¿y mi recompensa? Vamos a ver. ¿O me la dais ahora? What happened? What are you two doing together? Hey, nos hemos reconciliado, tío. Después de casi una paliza que nos cuesta la vida. Nos hemos reconciliado. Does this mean you still don't know who won? Sí, ha ganado Riku, ¿no? Come on, it's obvious. It un empate, mis cojones, un empate. Does this mean the casino's gonna stay closed? Give me a break. Bueno, tío. Pff, éramos pocos y parió el delincuente este, tío. ¿Has visto las pintas que me llevas, tío? Por Dios. Listen up, all of you. As you can see, the contest was a draw. However, an heir has been decided. Both of us are inheriting our father's fortune. Together. Vale, pero entonces eso no es un heredero, son dos. Ambos heredaremos el patrimonio de nuestro padre. Juntos. O sea, dos herederos, pero bueno. We have both obtained the mark of the Golden Clan from the Dragon Graveyard. ¡Yupi! ¡Qué alegría! They look vale. Just like the scars Golding had on his head. Yeah, he used to show them off all the time down the pub. We also have some good news for everyone. Oh, qué buena noticia, tío. El casino estará abierto. Hostia. ¡Yuhu! ¡Alegría! ¡Viva la Pepa! Vale, a ver. We need to thank you for protecting us, my traveling friends. But we'd like you to stay in the mansion tonight as our guests, so we can properly reward you tomorrow. Vale, nos recompensan, pero no ahora, mañana. Vamos a ver. Si la espera merece la pena, joder, pues... Eso es una buenísima noticia, que el casino esté abierto. Por fin. Buenos días, Riku. Veo que ya te has levantado. Sí, pues aquí me ves. Soltero y entero, sigo, ¿eh? Vale, pues ya que hemos completado con éxito todo esto, toda esta misión, ha sido dura, realmente, ¿no? El llegar al final de la mazmorra y coger
el premio, o la recompensa, el... los símbolos estos. Sí, ese laberinto era horrible, que me lo digan a mí. Gracias. No sé qué habría pasado sin vosotros, porque estaríais ya en el otro barrio. Ya, posiblemente, criando malvas. Pero en fin. Vale. A ver. Nos dan algo, a ver. Fichas para el casino, 600. Más todas las que tenemos. Que si no me equivoco, las que venimos arrastrando desde Villaurto. En este caso, como ya sabéis, yo conseguí bastantes. Conseguí más de 30.000, si no me equivoco, pues... siguen intactas, ¿vale? Las que sacáis de allí, pues... en este casino también se pueden usar. Y no solamente eso, chicos. He de decir que... y seguramente lo haga en el siguiente capítulo, ¿vale? Os mostraré un truco para sacar... muchas más fichas de las que tengáis, para multiplicarlas de una forma sencillísima. Solamente que tenéis suerte, eso sí, porque ya sabéis que esto del casino, pues, como en la vida real, es cuestión del azar. Que nos toque algo, ¿no? Pero bueno. Pues es verdad que hay sistemas que, bueno, empleándolos, se pueden ganar más monedas de una forma más fácil. Ya lo diré, por supuesto, porque yo quiero sacar moneditas y los premios que hay aquí, que son bastante importantes en el casino. I mean, both of us inheriting, looking back. I can't believe how stubborn we were. It's amazing how easily people can change when they put their minds to it. Sí, cuando uno se lo propone, hostia. Puede cambiar, vamos. La vida entera, tío. Watch it there, big brother. This talk of becoming sole heir, it's freaking me out. Don't worry. I'm not suggesting anything. We're in this together, I swear. On the mark on my palm. I swear it too, Cash. On the vale, mark venga, juntar ahí las manos. And on the memory of our father. Hala, a ver lo que tardan en pelearse estos dos. Vale, we can make the Golding family more successful. Hala, por próspero. Vale. A ver, última secuencia, quedemos ya de todo esto. Muy bien. Ahora el casino está abierto, ¿no? Pues vamos a entrar. Aunque no voy a hacer nada, porque eso lo haré, como digo, en el siguiente capítulo, chicos. Os mostraré un pequeño truco para sacar más fichas, aunque realmente, como digo, es cuestión de suerte. Realmente, que el truco en sí funcione. Pero bueno, si se emplea bien, pues se pueden sacar fichas a montones. ¿Dónde está el casino? Está aquí, ¿no? Sí, vale, vamos a ver. Ya de paso, vamos a ver los premios, ¿no? Que hay aquí. Por intercambio en fichas. Que son muchos más de los que estaban en Villaurto. Mirad, además es más grande, el casino es más grande, ¿no? Tenemos lo típico, que estaba en Villaurto. El bingo, las máquinas tragaperras y algo especial, que es el... la ruleta, que eso es con lo que se va a ganar fichas. Y bastantes, ¿vale? Que es esta que está aquí. Pero bueno, ya lo veremos. Vamos a ver. Venía arrastrando yo fichas, ¿cuántas? 36.000. Desde Villaurto, vale. Bueno, fijaos los premios que hay aquí. Tenemos el utilísimo anillo de oración, vestido reluciente, cenizas de santo, que son las únicas que se pueden coger en esta parte del juego. No se pueden comprar, si no me equivoco, por ahora. Y bueno, conseguirles aquí, pues, va a ser cosa fácil. Con las monedas, ¿vale? Tenemos Falco Espada, un arma para Riku y Angelo, espada. Ataca dos veces seguidas. Nada, baja mucho ataque, como veis, nada. Armadura metalíquida. Armadura metálica que reduce en un 75% el daño por las maldiciones. Fijad lo que sube. Fijad lo que cuesta también. 50.000 cada armadura de estas, ¿no? Evidentemente, pues... si hacemos aquí una pequeña pausa y conseguimos fichas a mogollón, pues esta armadura se puede sacar. ¿Es difícil? Sí, porque reunir 50.000 fichas es una tarea bastante jodida, ¿no? Pero bueno. Y finalmente tenemos este poderoso látigo, que es el más fuerte, por cierto, para Jessica, ¿no? El látigo de Gringan. No sé cuánto tenía, más de 110 de ataque, si no me equivoco, fijar lo que sube. De ataque, 139 a 199. Con lo cual... bueno, ya me diréis si vale la pena pues conseguir al menos unas cuantas monedas. Ya no para esto, ¿no? Porque ya sinceramente es
una tarea, pues algo difícil, algo bastante difícil. En especial la última, el látigo, pero bueno. Los demás, pues sí, el anillo de oración, el vestido reluciente y demás, pues sí, son cosas que, bueno, hay que tener en cuenta, pues, para comprarlas, ¿no? Evidentemente. Así que, bueno, poco más, a ver, aquí. Esto es para comprar fichas. Pero, ¿para qué quiero más fichas, tío? Si tengo ya aquí para dar y tomar. No quiero fichas, venga. Gracias, igualmente. Bonica. Vale, bueno, pues hasta aquí el capítulo, chicos. A ver, ¿dónde cojones hemos salido, tío? Quiero salir de aquí. Bueno. Vale, por aquí. A ver, iglesia, ¿dónde está? Estaba aquí, esta es, creo, ¿no? Vamos a ver, sí, esta es. Vale, bueno, pues lo dicho, chicos, como siempre, espero que el capítulo os haya gustado. Un placer seguir con este gran RPG. Los grandes ratos que nos está haciendo pasar este gran juego. Y bueno, pues próximamente otro vídeo más en el canal, que estará en los siguientes días, chicos, ¿vale? Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, comentar el vídeo y hasta la próxima.